La agonía de Mariátegui, de Alberto Galindo, en una edición conmemorativa, luego de 4 décadas de su publicación, es el libro sobre el cual hoy vamos a conversar en el arriero con Carlos Aguirre, que es profesor de historia de la Universidad de Oregón y que ya ha estado 2 veces en el arriero, conversando sobre un libro que escribió Carlos sobre la serie Los Perros, un libro fascinante, la historia del libro, la historia detrás del libro, digamos, y también una compilación de ensayos justamente sobre Alberto Flores Galindo, que fue a través ya de estos sistemas. Carlos, muchísimo, muchísimo gusto de verte y de conversar nuevamente contigo. Bienvenido al arriero. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Encantado de estar contigo nuevamente. Carlos, la primera pregunta de cajón es ¿por qué volver a la agonía de Mariátegui, a este libro de Alberto Flores Galindo, que en su momento produjo temblores y terremotos, según quienes fueran los lectores? ¿Por qué? ¿Por qué volver a este libro en particular de la obra sobre la cual hemos conversado contigo, con Chuck Walker, hace unos meses? Bueno, como sabes, pues a lo largo de los años he publicado algunas cosas sobre Flores Galindo y el año pasado publicamos ese libro con Chuck, que reúne varios capítulos, algunos inéditos, otros ya publicados. De manera que para mí siempre ha sido una presencia constante en lo historiográfico, pero también, en lo más directamente relacionado con mis lecturas, relacionadas con mi trabajo. Y el año pasado, yo estaba en La Habana haciendo trabajo de investigación, y percibí allí, confirmé, mejor dicho, el enorme aprecio que había por Flores Galindo a raíz del premio que le dieron por Buscando un Inca, pero también por las visitas que él hizo a Cuba. Dejó un recuerdo muy entrañable, sobre todo en Casa de las Américas, ¿no? Y cuando yo hablaba con ellos, pues pude confirmarlo. Y ahí realmente caí en la cuenta de que este libro, La agonía de Mariátegui, no era conocido en Cuba, salvo alguna referencia de Fernández Retamar en algún trabajo sobre Mariátegui. Por ahí Fernando Martínez Heredia, un intelectual marxista muy importante, también lo mencionaba en algunos de sus trabajos, pero en general ese libro no había circulado en Cuba. En fin, se me quedó ahí como una inquietud. Ya de regreso aquí, y mientras hacíamos las revisiones al libro con Chuck, releí La agonía de Mariátegui. Tenía aquí las obras completas de Tito a mi lado mientras trabajamos y dije, además ya tenía tiempo extra, digamos, por la cuestión de la pandemia. Yo pues tenía que buscar cómo llenar horas libres. Dije, bueno, voy a releerlo. No es que lo necesitaba, pero se me ocurrió releerlo. Y al releerlo, que era ya probablemente la tercera o cuarta vez que lo leía, me di cuenta que mantenía todavía una frescura, un poder de seducción, un nivel
de argumentación que lo hace realmente muy vigente. No quiero decir que no hay cosas que se deban revisar, con toda seguridad, pero el libro para mí seguía manteniendo esta frescura, seguía interpelándonos a los lectores. Y luego me di cuenta que se iban a cumplir, luego de algunos meses, yo estoy hablando de marzo, abril, cuando lo estaba leyendo, en noviembre del año pasado se iban a cumplir 40 años de la primera edición. Y teniendo en cuenta además que el libro está agotado hace tiempo, pues dije, este es un libro que necesita conocerse, que necesita ponerse al servicio de los lectores, y es una buena oportunidad de hacer una edición conmemorativa, revisada, con notas adicionales y con un dossier crítico que acompañe para de alguna manera dar cuenta de los debates que generó, ¿no? Un tema que es interesante, además, en el caso de este libro, como en otros libros de Flores Galindo, es que cuando volvía a publicar, cuando sacaba nuevas ediciones de sus libros, él publica tres ediciones de La Agonía de Mariátegui en Vida, los libros crecían, en otros casos cambiaban de título, una cosa rara, ¿no? Me acuerdo en Aristóteles ocurrió eso, pero cuando salió el primer libro, la edición de Desco, ¿no? Que es la edición de noviembre del 80, que acá la tengo yo todavía, que es la que leí, y la leí cuando tenía, si no me equivoco, 16 años, creo que tenía esa edad cuando la leí, y lo que me hacía pensar era algo que leyendo el dossier donde están los textos de las reseñas de Nicolás Lynch, de César Lévano, de Eduardo Cáceres, de Peter Elmore, ¿no? Y todo el debate que se generó, que para mi generación, Mariátegui, la imagen de Mariátegui en buena medida, es la imagen que nos dejó Tito Flores. Y sobre todo lo sentía al leer el texto de Carlos Franco, ¿no? Cuando el Mariátegui que él conoció, o sea, la lectura de Mariátegui en su juventud. O sea, Flores Galindo decide, ¿tú crees que fue una decisión así clara de él, que había que desmontar una serie de discursos, imágenes y hasta mitos, digamos, que habían sobre Mariátegui? ¿Ese era el objetivo del libro? Sí, sí, sin ninguna duda. Uno de los objetivos, ¿no? Habrá otro por ahí que luego comentaré. Pero no olvidemos que Flores Galindo empezó a leer a Mariátegui muy joven, en la secundaria. Luego, ya de forma más sistemática, en los famosos círculos de estudios que habían ya en las universidades, ¿no? Y continúa esa lectura al regreso de Europa, donde, según él le cuenta en las cartas a Manuel Burga, estando en París, empieza a leer sistemáticamente a Gramsci, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vuelve al Perú, el año 74, 75, y se reincorpora a la actividad universitaria, se incorpora también a los debates públicos, ¿no? Empieza a colaborar en diarios, en suplementos, empieza a escribir. Y ya sus preocupaciones historiográficas, digamos, y políticas estaban bastante claramente delimitadas. Es decir, Túpac Amaru era uno de los temas centrales de su interés, Mariátegui era el otro. Y conforme avanzaba la segunda mitad de los 70, él empieza a publicar artículos planteando cuestiones polémicas sobre Flores Galindo, con el objetivo, como decías tú, de desacralizarlo, es decir, historizarlo, ¿no? Ocurren allí varias cosas. Hay debates, o sea, hay gente que le contesta, hay, digamos, no es que él escribe y ahí queda, sino que por ahí otros comentan, ¿no? Ricardo Luna Vegas, en fin, hay una serie de intelectuales, ¿no? Y luego viene este encuentro en Ayacucho,
que lamentablemente yo no he podido precisar la fecha exacta, pero es hacia fines del 79. Hay un congreso de sociología en Ayacucho. Esto lo cuenta Maruja Martínez en la edición de las obras completas, y luego Cecilia Rivera lo ha confirmado. Hay un congreso donde miembros de lo que luego sería, digamos, miembros de Sendero Luminoso, que poco después pasarían a la lucha armada, presentan pues una imagen francamente caricaturesca de Mariátegui, poniéndolo, digamos, como inspirador de su ideología, ¿no? Y Flores Galindo discute con ellos en ese evento. Y al regresar a Lima después de ese evento, él tiene ya más clara la idea de que era necesario preparar un libro, ya no solo, ¿entiendes?, publicar artículos sueltos, sino darle una forma más orgánica a las cosas que él tenía que decir sobre Mariátegui. Entonces, un objetivo era cuestionar las imágenes sobre Mariátegui que tenían los diferentes grupos de izquierda. Se lo disputaban. Y muchas veces, sobre la base de citas, fuera de contexto. Claro, que era algo habitual, no solo con Mariátegui, ¿no? En esa época, o sea, Lenin igual, Marx, o sea, la cita era lo que explicaba, o lo que de alguna manera legitimaba cualquier discurso que estuviera dando dirigente de cualquiera de los grupos. Las famosas polémicas eran, digamos, un cotejo de fichas, ¿no? Mao dijo esto, no, Lenin lo contradijo porque dijo esto, Mariátegui dijo esto. Pero no se trataba solamente de bajarlo del pedestal, por decirlo de alguna manera, sino de reconstruir el pensamiento de Mariátegui, la obra de Mariátegui, sobre todo la de los últimos años, poniéndolo en sus coordenadas históricas, ¿no? Y a eso, y por eso me refiero a no solamente el ambiente, es decir, la época, ¿no? Leguía, los procesos de modernización, los debates internacionales, sino también la vida cotidiana, ¿no? La vida del propio Mariátegui, su biografía, sus redes, que es muy importante en el trabajo de Flores Galindo, es decir, cómo se hacía Mauta, ¿no? Las conexiones con los sindicalistas, ¿no? Y es un libro que dialoga mucho que Tito Flores escribe con Manuel Burga, ¿no? Con Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, porque ese es un gran lienzo de la época, de nuevo. Te hablo desde mi generación. Para nosotros la República Aristocrática no es la que describe Basadre, es la que describen ellos dos en ese libro que además se leía también en quinto y secundaria, te mandaban algunas lecturas, me acuerdo, ¿no? Pero él pinta, hay una época que después, leyendo La Agonía de Mariátegui, ya dialoga con la vida misma de Mariátegui, ¿no? Exactamente. En el libro que escribió con Burga sobre la República Aristocrática hay una... De hecho, creo que, no recuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos en algún momento dijo, bueno, ese libro, o sea, si uno lo lee, y es totalmente cierto, tú te puedes dar cuenta quién escribió qué capítulo o qué sección, ¿no? Sí. Por el tema, por el estilo, ¿no? El estilo, ¿eh? Y hay una sección, me acuerdo, espero no equivocarme, sobre los intelectuales y el problema nacional, algo así, la polémica haya Mariátegui, claramente eso lo escribió Flores Galindo, ¿no? Y son contemporáneos, ¿no? Salieron muy cerca uno del otro, ¿no? Y entonces era una mirada, este libro, La Agonía de Mariátegui, era una mirada sobre Mariátegui, pero que también ilumina el ambiente en el que él vivió y desarrolló su trabajo, ¿no? Por ejemplo, y esto lo han mencionado varios comentaristas, es decir, uno aprende, alguien que no esté familiarizado con la historia de Lima, leyendo este libro se da tiene una buena imagen de la Lima de esos años, ¿no? De la vida intelectual, de la vida cultural de Lima. Claro. Ahora, el libro, pues, gira, el tema central es la polémica con la Comintern, ¿no? Con la Tercera Internacional, ¿no? Y claro, leyéndolo a la distancia,
releyéndolo, ¿no? Yo pensaba en alguien más joven, digamos, ¿no? Que se acerca. Es un mundo que ahora sí uno lo ve mucho más lejano, digamos, ¿no? Pero tú señalas bien algo que yo también percibo al releer el libro, ¿no? Es decir, en 1980, ¿no? La izquierda peruana estaba, pues, y el pensamiento político e intelectual peruano había tenido un proceso de evolución que tiene que ver con la nueva izquierda, sin duda, ¿no? Entonces, no es que Flores Galindo es alguien que está solo en este esfuerzo por repensar a Mariátegui, y es parte de un... son varios los que están en ese mismo proceso. ¿Qué es lo particular en el caso de...? Porque estaba también, bueno, Quijano, el mismo Franco, y venía todo el tema, todos los trabajos de Aricó que abren de alguna manera esa discusión, ¿no? Pero es esta historización lo que es clave en el libro, el aporte fundamental de Tito Flores. Sí, bueno, efectivamente, digamos, nosotros, los historiadores, pues nunca trabajamos, digamos, aisladamente, ¿no? Siempre hay unos diálogos allí, de los cuales formamos parte, y nos, digamos, nos beneficiamos de los trabajos de otros. O sea, siempre es un trabajo más colectivo de lo que parece, ¿no? Y ese fue el caso. Había historiadores que estaban trabajando sobre temas conectados a Mariátegui, el movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? En fin, Piedad Pareja, Wilfredo Capsoli, una serie de otros trabajos. Y en el plano internacional, varios académicos estaban también revisando a Mariátegui, releyendo a Mariátegui, ¿no? José Aricó publica el año 78 esa famosa antología sobre Mariátegui y el marxismo latinoamericano, que fue muy influyente, ¿no? Aricó llega a Lima, de hecho, también. En fin, hay algunas discrepancias, ¿no? Como digo en el prólogo, no es la relación discípulo-alumno, pero ciertamente hay una influencia, sobre todo en el lado de pensar a Mariátegui como el fundador de una manera latinoamericana de leer el marxismo y de leer la realidad peruana, en este caso, o latinoamericana, ¿no? Carlos Franco, ya lo mencionaste, poco después publica un libro pequeño relacionado con Marx y América Latina. Él hace el prólogo de la edición del libro de José Aricó también, ¿no? Entonces, es parte de un momento, acuérdate de, en fin, no sé, el caballo rojo y los debates sobre el problema nacional, ¿no? En el que todas estas cosas, hoy parece otro mundo, pero estas cosas se discutían con mucha pasión, porque además no era solo un problema intelectual, un problema entre historiadores, ¿no? Era una cosa viva, ¿no? O sea, cada intervención era también una participación en el debate político, ¿no? En el libro mismo, Flores Galindo da otra versión, digamos, de cómo se le ocurrió el libro, ¿no? Y él dice que fue a raíz de una conversación con Oscar Dancourt, ¿no? Para que sistematizara sus ideas en una serie de colaboraciones que, de hecho, se produjeron, ¿no? Y que luego el libro fue tomando forma. Digamos, las dos versiones se complementan, ¿no? Y coinciden. Claro, pero era parte de un debate político, es decir, era porque además... Tú mismo has recordado cómo Mariátegui era, pues, utilizado por cada uno de los partidos, los muchos partidos de izquierda, para posicionarse desde ahí. Ahora, también hay, Flores Galindo critica a quienes, digamos, habla de este modelo para armar, usa esa figura, ¿no? Si no me equivoco, y critica cómo algunos intelectuales también proyectan, ¿no? Se proyectan en la obra de Mariátegui y terminan construyendo su propio Mariátegui. Y en el dossier, Franco mismo, si no me equivoco, López Soria también, hasta donde me acuerdo de lo que he leído rápidamente,
lo critican porque le dicen también estás cayendo en eso o estás en algunos momentos sobreinterpretando a Mariátegui, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lectura de esta? ¿Hasta qué punto logró o no logró, digamos? Porque hay interpretación, obviamente, ¿no? Hay mucha interpretación. Sí, a mí me queda claro, y el prólogo lo titulo así, el prólogo es un disidente tenaz, el Mariátegui de Flores Galindo. Es decir, este es el Mariátegui de Flores Galindo. Es una manera de decir, bueno, esta es la interpretación que hace Flores Galindo de Mariátegui. Y eso va a ser siempre así, ¿no? Creo que la diferencia está en que aquellos a quienes él criticaba se acercaban a Mariátegui con una agenda preconcebida, política, y por lo tanto leían a Mariátegui con estos anteojos, ¿no? Y le hacían decir lo que ellos querían que diga, ¿no? Okay. Y entonces había el Mariátegui trotskista, había el Mariátegui maoísta, había el Mariátegui leninista, el Mariátegui guevarista y hasta un Mariátegui aprista, ¿no? Claro, sí, sí. Había Mariátegui gramsciano, en fin, ¿no? Este es el Mariátegui de Flores Galindo, pero a diferencia de los otros, este es, a mi juicio, un Mariátegui anclado en la evidencia histórica, ¿no? Un Mariátegui... Flores Galindo habla de él no en base a citas fuera de contexto, sino más bien reconstruyéndolas en ese espacio cultural, social, político en el que se desarrollaron, ¿no? Y siempre, por supuesto, está de por medio de la interpretación. Y luego ya puede haber debate sobre eso, ¿no? Es el Mariátegui de Flores Galindo, además, porque él plantea algunas ideas un poco audaces, entre ellas esta de la ruptura con la Comintern y esta especie de soledad, ¿no? De aislamiento en que se encontraba Mariátegui poco antes de su muerte, ¿no? Cosa que es muy comentada, como habrás visto en las reseñas, ¿no? Claro. Le dicen, no, esto es una exageración, ¿no? Al mismo tiempo, no solamente era el debate con la Comintern, sino el debate con Aya de la Torre y también la situación respecto a Leguía, ¿no? Entonces era como que se trataba de un hombre, digamos, a merced de varias fuerzas y no todas ellas las podía controlar, ¿no? Esa imagen causó mucho escozor, ¿no? Esa es una pregunta que yo me estaba haciendo cuando leía lo de César Leva, no es quizás lo más fuerte en ese sentido, pero me acuerdo, además, me acuerdo de artículos de la época también, de la discusión, ¿no? Y claro, era como que no se podía aceptar que el fundador, que era el fundador, ¿no es cierto? El tronco principal, no sé cómo decir, había sido, o sea, había muerto en la derrota. Y además, que ese es el otro tema que está en el libro también, luego ya se ha hecho mucho más estudio sobre el personaje, pero es el tema de Rabines, ¿no? De Rabines como el fundador, el otro fundador, digamos, ¿no? Y eso le resultaba intolerable, pues, a la mayoría de la izquierda peruana por lo que significó Rabines, ¿no? Exactamente. Pero que era una lectura, digamos, antihistórica, porque, claro, el Rabines que vino después, pues, ya era un apestado, ¿no? Para la izquierda. Pero en ese momento, Flores Galindo lo dice muy claramente, ¿no? Era el hombre que necesitaba la Comintern. Era el más inteligente, era el más preparado, era un hombre de aparato, era un organizador. Es decir, no quedaba duda de que Rabines era la persona que iba a encargarse con mucha solvencia de reorganizar el partido a la muerte de Mariátegui, ¿no? Pero digamos, costaba, como acabas de sugerir, costaba muchos aceptar esa imagen. Y algo más, para muchos, la propuesta de Flores Galindo, y aquí creo que había un pequeño error de interpretación, no sé si, digamos,
por una lectura apresurada o simplemente para descalificarlo, pero muchos sugerían que el libro de Flores Galindo planteaba una especie de equidistancia entre la Comintern y el APRA, ¿no? Claro. Uno de los capítulos se titulaba Entre el APRA y el Internacional Comunista, ¿no? Y a lo largo del capítulo, según esta interpretación, aparece como que él estaba igualmente distante de la Comintern que del APRA. Cosa que no es, digamos, no se deduce necesariamente de la lectura del trabajo de Flores Galindo, y que él luego elabora sobre eso en, claro, en otros artículos, e incluso cuestiona interpretaciones como la de Aricó o de Carlos Franco, que según él buscaban acercar a Mariátegui, sí, y Haya. Y entonces él enfatiza las diferencias, ¿no? Entonces, nuevamente, las lecturas se hacían en términos muy políticos. Y eso explica, claro, por qué. Y además, no solo muy políticos, sino que, vamos a ver, o sea, mientras Mariátegui había muerto en 1930 y no había, por tanto, ahí había terminado su vida, la vida de los otros dos personajes había continuado y había tenido todos los vaivenes que tuvo, además, porque son los tres grandes personajes de la política de ese momento, ¿no? Ellos tres, definitivamente, ¿no? Sí, sí. Digamos que la lectura que se hacía de Mariátegui y que luego se hizo del libro de Flores Galindo estaba muy teñida de esos debates. Por ejemplo, el año 80 hubo este famoso coloquio en Sinaloa, ¿no? El coloquio mariateguista que organizó Aricó. Y según los reportes, las actas, los reportes de quienes estuvieron allí, se habló mucho de Mariátegui, por supuesto, pero también de la relación entre la izquierda y el APRA, ¿no? A raíz del proceso electoral que está en camino aquí, el año 80, ¿no? Claro, y donde además Armando Villanueva hablaba de la izquierda responsable, Haya en los 70 había vuelto a publicar el antiimperialismo y el APRA, o sea... Sí, 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 sí. O sí. Sea, la discusión se daba a partir de lo que estaba pasando, o sea, discutía sobre lo que había ocurrido 40 años atrás, a partir de lo que es 50 años atrás. Que eso en sí no es necesariamente malo, ni es, digamos, algo cuestionable. Es decir, todos, ¿me entiendes? Miramos el pasado a través del prisma del presente, y por eso las interpretaciones van cambiando, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que la política influya sobre las lecturas del pasado, lo cual es inevitable, me parece a mí, y otra cosa es forzar la realidad, ¿no? Forzar la evidencia para que engarce con lo que uno quiere que se diga sobre determinado personaje o determinado evento, ¿no? Y eso es lo que creo hace la diferencia entre el Mariátegui de Flores Galindo, por decirlo de alguna manera, y el Mariátegui que otros intelectuales y dirigentes políticos presentaban en esos años. Claro, o la caída en, o caer en el anacronismo. Nora, te quería hacer una pregunta al historiador, digamos, ¿no? Porque este libro hace el trabajo del análisis de la obra de Mariátegui, la correspondencia, que no había sido publicada todavía, ¿no? O sea, la correspondencia se publica después, las actas y documentos a los que pudo acceder Flores Galindo, y entrevistas a personajes que seguían vivos y que habían sido actores de este vamos a decir, de esta agonía, digamos, ¿no? Esa combinación, esa elaboración, ¿cuál es tu mirada? Como historiador, cuando tú lo lees como historiador, tú haces un curso de análisis de textos históricos, ¿qué le dices a tus alumnos sobre un libro como este, sobre el trabajo que hizo Flores Galindo al escribir La Agonía? Bueno, a ver, yo creo que este libro es un excelente ejemplo de cómo trabajaba Flores Galindo. Primero, de una manera muy pegada a la evidencia, es decir,
su preocupación era documentar lo que él iba a proponer, ¿no? Y ahí, digamos, es lo elemental en el trabajo de un historiador. Luego, la creatividad para agenciarse de fuentes y evidencias, ¿no? Buscar en archivos, contactar a gente, leer fuentes primarias, secundarias, agotar toda la bibliografía y luego los testimonios orales, ¿no? Lo que tú subrayas a mí me parece muy importante, ¿no? Y además, y esto sí no es algo que todos podamos estar en capacidad de hacerlo, pero este libro fue escrito en pocos meses, o sea, fue concebido, ejecutado y escrito en menos de un año. Eso no pasa con mucha frecuencia, ¿no? Y yo me tomé el trabajo de contar las entrevistas que hizo y ponerle fecha, ¿no? Hice un cuadro ahí para ir viendo. Y a partir de cierto momento le empieza a hacer entrevistas. Luego, prácticamente cada 3 días estaba entrevistando a alguien, ¿no? En promedio. Y eran entrevistas muy importantes, ¿no? Claro. Con Portocarrero, con Luis Alberto Sánchez, en fin, con la viuda de Mariátegui, ¿no? Pero además hacer entrevistas no es fácil, hay que prepararse, luego hay que transcribir y luego ver qué información te va a servir para ir armando el rompecabezas, ¿no? No, incluso en el caso de Portocarrero, él dice en la entrevista, me dice algo, pero en un evento en la Católica dijo otra cosa y lo señala. Porque él se podía quedar con, bueno, yo tengo esta versión y... Sí, claro. Claro, y en esa contradicción él dice, bueno, doy más valor a la versión más espontánea, ¿no? Y ese es el valor, claro, no todos los trabajos de historia se pueden permitir entrevistar a los testigos y sobrevivientes, ¿no? Pero en este caso los había, ¿no? De hecho, o sea, sería un descubrimiento espectacular si se encuentran las grabaciones de esas entrevistas, ¿no? Conversando con Martín Vergel, que publicó el año pasado una antología de Mariátegui, él decía, pero sería espectacular tener ese archivo de entrevistas, ¿no? Pero claro, como historiador, tú te das cuenta de la versatilidad de un autor como Flores Galindo para tratar un tema que él sabía que siendo histórico era también muy presente, muy, muy del presente, ¿no? Ahora, es un ensayo, ¿no? Es un ensayo, por lo tanto, no es una monografía académica de esas que te toman 5 años, que tiene todas las citas exactas, ¿no? La rapidez con la que fue escrito se nota. Además está escrito en un estilo narrativo casi novelesco, ¿no? Él mismo casi como que ofrece disculpas porque dice voy a alterar la estructura típica de un libro de historia, ¿no? Empieza con el final, ¿no? Eso es, digamos que ahí te das cuenta el talento que tenía para enganchar al lector, ¿no? Ahora, repito, es un ensayo, y en eso, como en otras cosas que yo señalo ahí en el prólogo, tú encuentras además los puntos de contacto entre el trabajo de Flores Galindo y el propio Mariátegui, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, su vinculación con el periodismo, y su preferencia por el género ensayístico, ¿no? ¿Entiendes? Los claro, siete... porque hay uno percibe los vasos comunicantes, las relaciones, hay o sea, y la admiración además por el personaje, o sea, eso atraviesa el libro, ¿no? Te quería hacer una pregunta, porque justamente cuando sale la tercera edición que publica el Instituto de Apoyo Agrario, por acá la tengo también, él incluye este texto, Años de Iniciación, Juan Croniquer, 1914-1918. ¿Por qué es que fue
¿por qué era importante ir atrás y salir de que todo eso era la edad de piedra y no era importante? Que era la imagen que tenía, ¿no? Mariátegui antes de, después, es para todos era después de que regresó de Europa. Antes estaba como borrado. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, nuevamente, es el olfato del historiador. No fue el único en percibir la importancia de los escritos juveniles, ¿no? Este, Tauro del Pino y, claro, y otros, ¿no? Él cita también una antología que se hizo, me parece que en los años 50, ¿no? Donde se incluyeron algunos de esos textos. Pero a él le quedaba claro que el aprendizaje, vamos a llamarle así, el aprendizaje que hizo Mariátegui antes del viaje a Europa, era muy importante para entender luego, ¿no?, su estilo de trabajo, la forma de razonamiento, ¿no?, la manera como él llegaba a ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la religión. Es decir, ¿cómo se entiende la importancia que le da Mariátegui a la religión sin releer los escritos juveniles, entre ellos la famosa nota sobre la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? O los poemas que escribió, ¿no? El elogio de la celda ascética, ¿no? ¿No? O sea, ahí tú te das cuenta que si se quiere realmente reconstruir a Mariátegui históricamente, hay que leer eso, ¿no? Y ese ensayo, que a mí me parece central para entender al joven Mariátegui, efectivamente, se publica después de la primera edición y luego lo incorpora a la tercera edición, que aparece ya con dos partes, ¿no? Es decir, la primera parte es el texto que salió con Desco y la segunda parte son una serie de artículos que se fueron produciendo en esos años. Y el artículo sobre Juan Kronecker, obviamente, ayuda a iluminar varias de las facetas que aparecen mencionadas, comentadas, estudiadas en el cuerpo central del texto, ¿no? Pero definitivamente el joven Mariátegui no era este personaje cuyos escritos eran perfectamente prescindibles, que no tenía nada que ver con el Mariátegui maduro, marxista, etcétera, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Había que integrarlo en el estudio del personaje para poder precisamente comprender su obra de madurez. Carlos, podríamos quedarnos hablando horas, pero el tiempo hay que cumplirlo. Nos hemos pasado algunos minutos. Quiero agradecerte por la conversación, felicitarte por la iniciativa y además también al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Fondo Editorial de Casa de las Américas de Cuba, ¿no? Porque esta es una coedición, esta edición conmemorativa, ¿no?, que ha estado, como dije, a cargo de Carlos, ¿no? Déjame agradecer, porque, claro, usualmente tú entrevistas a los autores de los libros, ¿no? Y en este caso, yo estoy aquí porque yo he estado a cargo de la edición. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de Cecilia Rivera, de su hijo Carlos, del equipo del Fondo Editorial de la Católica, de los amigos de Casa de las Américas que aceptaron la propuesta con mucho entusiasmo y entre ellos dos han hecho un trabajo espectacular de edición muy limpia y el producto realmente ha quedado muy bien, como estoy seguro que los amantes de los libros van a poder notarlo. Así que yo agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en esta edición. Y agradecido contigo también por haber tenido este diálogo. Espero que pronto volvamos a vernos. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Amigos y amigas del Arriero, ha sido Carlos Aguirre, historiador, profesor de la Universidad de Oregon, y quien ha sido, como dije hace un momento, el responsable de la edición de esta nueva edición conmemorativa del libro La agonía de Mariátegui de Alberto Flores Galindo. Uno de los libros más importantes de ciencias sociales publicados en la década de los 80, a inicios de la década de los 80, que generó una enorme polémica, que se trajo abajo varios mitos,
que generó temblores y terremotos en varias haciendas de la izquierda peruana, y es un libro que hay que leer para poder entender no solo el pensamiento de Mariátegui, sino también el pensamiento de Alberto Flores Galindo, que fue también un pensador de nuestra realidad. No solo era un historiador, era alguien que pensaba la realidad y que tomaba posición frente a ella, y por eso estoy yo también muy contento de haber vuelto a leer el libro, creo que por tercera vez también, ¿no? Después de tanto tiempo. Amigos y amigas, nos vemos el martes con José Carlos Agüero para conversar sobre un libro, un pequeño ensayo que acaba de publicar muy interesante sobre el tema electoral. Nos vemos. Chao. Tranqui, Pepe Lucas, para esto está Yachay. Compra tu dominio hosting en yachay.lat y abre tu tienda al mundo. Yachay.lat, tu tienda online.